pues graba muy clarito. ¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, llegamos desde ayer a casita. Nada más que, pues, nosotros nos pusimos a descansar y no había grabado absolutamente nada. Hace rato fui a la casa de Abby. Mi mamá se quedó aquí un día nada más y luego de ahí me dijo que se quería ir a la casa de Abby. Estoy grabando con una cámara diferente, ¿eh? Por eso ahorita dije, ¡ey! Pues está grabando muy bien. David. Con esta cámara les grabé en Jovita cuando me quedé yo solo allá adentro. Ah, no, cuando me iba a quedar yo solo allá adentro. Adentro del carro. De Jovita, ajá. Ah, ¿qué pasó aquí? Mamá, ¿puedo tener esto? Cómete algo. No, mi amor. Es que, ¿se acuerdan? Loida el otro día me dio unas tortugas, mi hermana Loida. Y ya se las comieron. Más que nada fue el Samuel. Está bien, nada más un ratito quédate con ella y luego en la basura. Mamá, I'm gonna do a magic trick. Y me dice que se quiere quedar con ella para cuando compre más chocolates ponerle ahí. Y bueno, les decía que David quiere que me quede con esta cámara. Es bien pequeñita, es de la marca Sony. ¿Ya se las enseñaste, David? David, olvídenlo. El David está bien sordo. A veces, de verdad, le digo, Daniel, David, Orlando, ¿por qué tienes esas refres orejotas si no las vas a usar? Que si ya les enseñaste la cámara. No, no lo haces. Ah, es así de pequeñita, miren, es la Sony y David trae aquí. Miren, aquí la voy a enseñar. Es bien pequeñita. ¿Qué es a mí? Ya te dije que sí. In there, and then I'm gonna tell the person to turn around and close their eyes and not peek, and then I'm gonna take out the thing. Okay. And then I'm gonna say abracadabra. 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 Ándale pues. And then that's sí. When I'm done putting the toy in. Coman. Quiero hacer una cosa. El único problema con esta es que está muy cerquita a ti. ¿Haces zoom in sola? No. Eso es todo. ¿Sabes cómo? Sí, a lo menos que estilo los monos. Lo bueno es que tengas un palito. Así. Uh-huh, porque sí, la verdad es que sí me ve bien cerquita, ¿verdad? Pero se ve bien bonito, ¿verdad? Y tiene el mejor enfoque del mundo. ¿A poco sí? Ajá. Nunca. Y luego si pones algo enfrente, mira. Se enfoca en lo que tú quieres volar. Está bien preciosa. Sí, ok, díganme si les gusta cuando grabo más con la cámara otra que he estado usando o con esta. David me dice, quiero que te quedes con esta, pero pues no sé, porque sí siento como que está muy pegada a la cara. Sammy, cómete algo. Ven, todo mundo está haciendo un sándwich para sí mismo. Ven y hazte uno. No. Sí, mi amor, ahí. Mamá, I'm not really ¿y qué pasó con el pan de torta que tenía? ¿No tienes hambre, Sammy? Mamá, I'm not really hungry. ¿Quieres pollito asado? ¿Pollo? I'm not really hungry. Ah, no tengo hambre, dice. But then Abby has bueno, sí, llegando a la casa de Abby, luego llega como que lo tengo amarrado. Luego, Gaby, vamos a comer. Te van a dar lentejas y sin sal. Así es que ahí tú sabes. And then instead I just eat oranges. Les digo que fui hace rato a la casa de Abby. Y me regresé porque mi hermana Sara le mandó una... Es una silla y a la vez se convierte en colchón también. Y, ayer paramos. Hoy fui a llevar a mi mamá porque les digo que mi mamá dijo que se quería ir para Conavi. Y por segunda vez se me olvidó la silla. Híjola, ya no me anden encargando que traiga nada porque se me olvida. Le voy a decir a mis hermanas. Y luego, ahí voy. Y duré allá buen rato y luego de repente, ya que me venía, me dice, Abby, Lidia, ¿me puedes traer el colchoncito? La silla colchón, que les digo que se transforma en cama. ¡Ay, sí es cierto! Y luego me dice, si no puedes regresar, me avisas. Pero sí voy a volver. Un ratito, no me voy a quedar mucho rato. Porque ya sé que cuando se juntan todos los niños, gritan muy, muy, muy fuerte. Y no quiero abrumar a nadie. Espérenme, es que ando revisando unas cosas de venta de eBay. David, ¿ya viste que te pusieron otras dos apuestas? ¿Qué? Ya viste que te pusieron otras dos apuestas. Felicidades. Sí, te pusieron en una cámara y en un lente. Bueno, a comer y ahorita nos vamos. ¿Trajiste la silla? Sí, sale como la. Ah, ok. Se nos hicieron, ¡no! People kill you by playing paper.io.
se prendió la luz de la casa de Abby ahorita que salimos. Creo que Jeff la prendió, ¿verdad, Abby? A lo mejor. Ya nos vamos. Nada más vinimos un poquito a dejar el colchoncito sillón que les digo. David, se sigue arrimando tanto, tanto, tanto. A ver, a lo mejor... Es que le estás picando al Zoom. ¿Dónde está el Zoom? El Zoom es este de Akira. A ver, quita el Zoom todo. Qué lento se deszoomea. Pero es cuando está grabando nomás, ¿eh? Ahí está. Órale. Ya. Sammy, vente. Vente, Sammy, ya nos vamos. Deja ahí, Samuel, ya te había dicho. Samuel anda vuelto loco, dejas? Que se quiere llevar la patineta. Ey, 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 Samuel, ahí no estaba. Devuélvela a su lugar. Ve, ve, ve. Creo que el Samuel, como en la casa. ¿Hay una patineta en la casa, Dania? No, ¿verdad? No. Ah, por eso. Adiós, Jeff. Buenas noches, vámonos ya a la casita. Es que yo la verdad ahorita ya me voy porque estaba viendo a mi mamá bostezar mucho. Y Abby le ofreció cena y dijo, no, hija, no voy a cenar. Súbanse, Dani y Sammy, no voy a cenar hoy. Ah, bueno, está bien. Y luego le dije a Abby, un café sí. Y luego dice mi mamá, sí, yo creo que un café sí. Y luego al poco rato dijo, no, hija, mejor no, porque, ¿sabes? Dijo, ya me está dando sueño. Y dijo, y si me tomo el café, a lo mejor y se me va a quitar el sueño. A ver, David, ¿de veras ya es todo lo que se puede hacer? Todo lo que se puede hacer. No me gusta la toma, la verdad, oiga. Es lo que todo el mundo se estaba quejando de esta cámara en YouTube. Está así como en tu cara. Sí, es que supuestamente esta cámara es especial para gente que hace vlogs, ¿ok? Ok. Pero todo el mundo decía, ¿cómo que va a hacer vlogs y nada más se ve tu cara? Claro. Adiós, Jeff. Allá está el Jeff en la ventana. Buenas noches. Nomás. ¿O quieres bajar la...? El David le quiere decir adiós a su amigo, mira. Bye, Jeff. Buenas noches. Goodbye, Jeff. Soon we will place you with Puffy. We will what? Bye, Jeff. We will soon we'll place you with Puffy. Sí, entonces and no, hasta ahorita. Mal, mal, tacha. Ok, vámonos, por favor, a la casita. Qué belleza de cómo se ve la ciudad a lo lejos. ¿Verdad? Cómo se va llenando como todo de luces, parece un cielo la estrellado. La ciudad más grande. ¡Wow! Nueva York. ¡Wow! Hay un hombre que está haciendo un time-lapse. Ajá. ¿De qué? De Nueva York. Ajá. Pero ese time-lapse va a durar como más de 15 años. ¡Wow! O sea, está tomando cómo ha cambiado. Una foto... Creo que cada hora. No. Cada hora está tomando una foto y lo está haciendo por 15 años. Creo que ahorita ya lleva 5 años. ¿Y sí se ve la diferencia? Sí, se ven bien bonitos unos paisajes que ha tomado. Ajá. Si lo encuentro, lo voy a poner aquí como un video para que vean cómo... Pues lo que está haciendo, ¿no? Ajá. Está muy interesante. Para que vean cómo ha ido cambiando todo. Ajá. Wow. Y viven en este departamento que ve, creo que... Pues no conozco yo para allá. Ajá. Pero creo que se ve como Manhattan, creo, o toda la... O sea, tiene una muy bonita vista de... Nueva York. De Nueva York, ajá. Ah, wow. Pero lo que pregunto, ¿sí se ve que se ha expandido la ciudad o algo sí, así? Se ve como que edificios se levantan. ¿A poco sí? Ajá. Wow. Porque ya lleva 5 años, piénsale. Bueno, es lo que recuerdo, que lleva 5 años. Qué mala onda, oigan, quería parar a la tienda de una vez, pero ¿qué creen? Que las mascarillas se nos quedaron dentro de Jovita. Entonces vamos a casa a recoger mascarillas y luego ahorita nos salimos a la calle. Nada más a ir a hacer unos mandados. ¿Qué es ese carrito, David? ATV, ¿qué le dicen? Que llevan luces ahí. Ah, ok. ¿Tú le dices buggies? ¿Dum buggy esos? Ah. ¿Los que van en la arena? Oye, ¿qué crees que yo y mi mamá vimos uno hace rato, pero era del sheriff? Y son para andar en la arena. ¿Para corretear gente en la arena? Sí, es lo que pensamos yo y mi mamá. Thank you.
Dania. Está muy frío. Vamos adentro. ¿Te ayudo a ajustártela? ¿Te ayudo a ajustártela? Ajustar. No, está bien. Mamá, ¿es el warm in here? Sí, mi amor, está calientito. No toque nada, ¿está bien? Ok. Mira, David, ¿qué? ¡Wow, wow, wow, wow! Mira, David. Un agua frutal enorme de melón. Pero, ¿tú crees que trae azúcar? Sí, ¿verdad? A ver. Pero no que sé, no dice coffee. Nada. Oh, I want the yogurt. Me dice ñaña, ¿podemos comprar otro? ¿Ese quieres, Dania? Sí, yo no quiero. Dania, para tu primer cumpleaños, yo te hice una muñeca así. Ok, pero no está muy grande, ñaña, ¿no más para nosotros? No, Sammy, no es tu cumpleaños. No sé, ¿algo más pequeño? ¿Do you want the classic or do you want the pink one? Mira, ñaña, como que chocaron el rosita y ya se despintó. Pero, mamá, está bien, hombre. ¿Quieres ese? Ajá, but I want the tiara with the wand, the pink one. But porque quieres el wand. Much. Está muy grande. Deja de preguntar. Ah, qué mala onda. Nos dijeron que ya cerraron por el día la pastelería. Y la muchacha que andaba ahí nada más está limpiando. Y dijo, no, no, ya cerré. Ni modo, mañana volvemos. Dice la muchacha que ya nada más está limpiando, que ya cerró por el día. Ay, ¿cómo no te puede vender un pastel? A mí ya me han vendido pasteles. Estás muy guapo y te quiere ver tu cara preciosa. Voy a hacer así. Véndeme un pastel. Ey, le voy a decir a los de la tienda que te... Agárrenlo, señora, se quita la mascarilla. Voy a dar nada más tres. Ah, vean, no sabía que vendían jackfruit aquí. Cañas, ¿estarán ricas? Saben que de pronto salen muy ácidas. Me voy a llevar unas a ver qué tal sale. Guayabas. Oh, los tejocotes. Para el ponche que están haciendo ahorita. No, David. ¿Jitomate? Creo que en la casa queda todavía. Bueno. ¿Quieres un solo partido ya? No, yo estoy bien. Si tú quieres comer. A cenar. Esta va a ser mi cena. Ya es lo último que queda de los taquitos de soya. Miren, ya nada más me alcanzó salsa para un taco. Entonces, buen provecho si es que van a cenar ustedes también. Y con cada taco me planeo comer un rábano. Uf, ese hasta pelos tiene. Buen provecho a todo el mundo. Ay, le apreté un botón y como que no le sé bien esta cámara, pero le apreté el botón de grabar. Y nada más me decía, ¿cómo decía? Acomodando algo for the database. Yo, ¿saben que tiendo muchas veces a descomponer cosas? Incluso creo que por ahí iba la cosa que cuando le agarré miedo a la tecnología, que siempre le apretaba un botón y hace años tuve que llevar un celular a que lo arreglaran porque algo le piqué y se trabó y ya no lo podía destrabar. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, ya empezó a grabar bien. No me gusta esto, oigan. Creo que esta cámara ya no la voy a volver a usar. A lo menos, dice David que encargó unas patitas más largas. Y a lo mejor, eso sí, porque miren, si la detengo así normal, parece que estamos así en la cara. Apaga la luz de afuera, por fin. Oye, otra cosa, ¿tú bajaste la cámara de acá enfrente? Sí. Ah, ok, porque seguía avisando que está descargada y no sé qué tanto. Pues la bajé para cargarla. Está bien. Oye, le bajé al café porque estaba hirviendo y estaba a punto de tirarse. Okay. David estaba haciendo un café y yo ando lavando, pero la verdad es que ya es hora de dormir. Yo ya me voy a ir a acostar porque de verdad no hay para cuándo con la lavadera. No hay. Y mañana David se va a hacer otro tratamiento. Es el segundo que se va a hacer para tratar de sacar piedras de la vesícula. Y pues ya les estaremos platicando a ver qué tal. ¿Lista, mi amor? No, that's fine. Lávate tus manos, ya acuéstate y a dormir. ¿Quieres pasar la cámara? ¿Mande? Pásame la cámara. ¿Quieres usarlo? ¿Quieres tratar de bajarle eso, verdad? ¿Bajarle qué, mi amor? O sea, que no está tan larga. ¿Cómo que ya llegaron? No, ese es uno que... Hola, amigos, ¿cómo están? Este es uno que... ¿Te acuerdas cuando compré la cámara con el muchacho aquel?
¿Cuál? Pues mi amor, es que tú te la has dedicado a estar comprando puras cámaras. ¿Sí o no? No me hables así, mujer. Ah. La primera que en Tucson, aquí, apenas antes de irnos, días. Ajá. Okay. Antes de irnos. ¿Te gusta más? A ver, préstamela. Pues por ahí va la cosa. Pero mire, ya es una cosota, David. Cuando vaya caminando por la calle, es como, ¡ay, qué pasó! Y si quiero grabar discretamente, ya no, eso no es discreto. Eso sí. Esto ya parece unos tentáculos. Les voy a enseñar nada más para que vean. Vean esto. Ahí está la cámara. Y luego todo esto. Con este suéter parezco oso polar. Me lo regaló. Me lo regaló la mamá de David. Gracias, gracias, gracias. La verdad es que es muy, muy calientito. Entonces, ahorita que llegue el invierno, me gusta mucho. Ay, les voy a decir la verdad. No hemos estado, la verdad, hemos andado con una corredera, con diferentes cosas aquí y allá. No hemos podido celebrar bien Hanukkah. La verdad es que no. No hemos ni terminado nuestras decoraciones y ya vamos que es el tercer día hoy, David, o el cuarto. Tercero, ¿verdad? Sí, en verdad, no. Hemos andado de arriba para abajo. Y pues bueno, les digo, nada más una celebración de diversión. Y de ahí en adelante, pues, hace rato le compré en el Cárdenas a los niños una dona. Y nos comimos, yo también me compré una para mí, para David no, pobrecito. Y nos comimos media dona y la otra mitad para mañana. Pues porque es mucho azúcar y mucha grasa. Entonces, mitad de dona hoy y ya la mitad mañana. Y ahorita queríamos un pastel, oigan, pero la muchacha del Cárdenas nos dijo, no, es que estoy limpiando ya. Pero me dice David, es que a veces sí te lo venden. Pero le digo, sí, David, pero no es que la muchacha tenga que hacerlo porque pues ella yo creo ya mero va a salir de su trabajo y pues se quiere apurar a limpiar lo antes posible para irse. Pero Dania quería un pastel, uno rosita que tiene una tiara allá arriba. Ya ven esas coronitas y que tenía como un wand, una varita mágica. Y le digo, Dani, esas las venden en la tienda del dólar. Pero ella me decía, yo la quiero, mamá, yo la quiero. Y estaba muy bonito el pastel. Pero le digo, mejor mañana regreso por él. Mañana sí está ahí. Pero, ¿qué creen? Vamos, pastel. Este va a ser el segundo que compramos. Y me dice David hace rato, oye, que vamos con mis papás a hacerle un pastelito a Dani allá. Y yo, sí, claro que sí. Y luego, ¡oh, rayos y centellas! La que no quiere comer pastel, yo, ya vamos a ir en el tercer pastel, ¿verdad, David? Uh-huh. Entonces, pues, ni modo. Tienes que ver ese punto rojo, ¿eh? A ver, habla. Como dice Samuel, les acabo de platicar una historia de un perro chicharronero y de pronto volteé a ver la cámara y miré que los numeritos no se están moviendo. Entonces, se cortó sola. Ya no grabó. Bueno, nada más les platicé la historia de un perro chicharronero que metió su hocico a un cazo de chicharrones hirviendo. Y David y yo lo vimos como que... Y pues bueno, no sé a qué venía esa historia. Algo les estaba platicando. Ñaña, Sammy, ya duérmanse. Nos vamos a despertar mañana temprano. Para ir a ver a Ama. Buenas noches. I love you guys, don't forget to pray. Nosotros vamos a ir con Ama a la casa de Abby. No estoy segura si va a regresar. Mañana le pregunto. Es que le digo a David ahorita, oye, mi mamá te dijo que se quería ir a la casa de Abby ayer. Y me dice no. Y le digo, oye, pues a mí tampoco. Entonces ayer llegamos a la casa de Abby. Y luego ya desde ayer cuando llegamos me dijo, hija, creo que me voy a ir con Abby. Apenas habíamos llegado. Entonces le digo, oh, está bien, Ama. Me dice, ¿mañana me llevas? Sí, claro que sí. Y les digo que fui yo y ella hoy a la casa de Abby. Y resulta que pues se me hizo raro que trajera todas sus maletas y todas sus cosas si hoy se iba a querer ir para allá. O sea, las hubiéramos dejado allá de una vez. Pero bueno, a ver mañana qué me dice. Yo me la quiero volver a traer para acá. Pues está el cuarto de Dania completamente solo. Y tiene el baño. O sea, está un espacio totalmente para ella. Pero... pues no sé, o sea, también ya sé que quiere ir a pasar tiempo con Abby. Y pues mañana le voy a preguntar, porque
O sea, Abby está haciendo otras cosas ahorita y está súper ocupada. Entonces, quiero que mi mamá tenga la opción de que si se quiere venir para acá. Y luego, aparte, yo les había comentado que mi mamá tiene alergia a los perritos. Y entonces, está el perrito de Abby ahí. Y hasta le comenté a Abby, ¿quieres que me lleve al perro a la casa? Que me lleve al Puffy. Y me dice Abby, pues si quieres. Y luego dice, oh, así me lo traigo al cuarto. Oh, está bien, pues. Pero, por eso, mañana le voy a preguntar a mi mamá cómo se está sintiendo y ya dependiendo de lo que me diga, pues, es si me la traigo o, pues, le digo que... O que ella me diga, pues, que se queda ya. A ver qué decide ella. Ay, no paro de voltear a ver el piso. Ya está horrible. Pero ya es mi hora de dormir. Me tengo que dormir temprano porque me quiero despertar temprano. Mejor ya mañana y regreso. Y ayer también. No, ayer no, antier, que estábamos yendo hacia Phoenix... Le digo a David, ay, tengo cosas que postear. Me dijo David, Lidia, disfruta tu mamá ahorita todo lo que puedas. Dijo, vas a tener muchos días para postear. Dijo, no te preocupes, tú deja todo eso tirado ahorita. Dijo, deja todo tirado. Y me dijo, nada más disfruta tu mamá. También la casa me dijo, no te preocupes, deja todo. Dijo, tú nada más vete y sigue a tu mamá, ándate con tu mamá. Disfruta, platica y ya. Me dijo, no, no te estés ahorita presionando de nada más. Porque les dije, yo no sé qué onda, yo no sé qué pasó en verdad. Pero como de un minuto a otro, pum, como que reventó la ropa sucia. Y yo, ¿qué? O sea, yo acababa de lavar el otro día y ya está igual. Limpiamos el piso, ya está igual. Entonces, sí, tiene razón David. Son cosas pasajeras, pero por lo general a las mujeres eso nos estresa más que a los hombres, porque yo veo a David, él bien tranquilo, pero ay, no, 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 a mí me empieza a desesperar. Entonces yo ya me voy de esta área porque de verdad me están poniendo los pelos de punta. David, ya me voy a ir a acostar, ¿te quedas? Ok, nos vemos mañana si el Eterno quiere. ¿Te quedas entonces? ¿Te doy la cámara? ¡Salud! Ya les voy a pasar a David, ya me voy yo. Baño, vamos, acompáñenme por el pasillo. Oye, la pila está ni dos que tres. ¿Me pueden ver ahorita en lo oscuro? El problema de esa cámara también es que se le acaba la pila bien rapidísimo. Eso no me gusta porque con la otra, con la que ando grabando ahorita, la que yo le digo el palito, me dura hasta dos días. Y esta ya la veo que ya nada más le queda una rayita. Sammy, mi amor, ya párale, por favor. Tápate. Tápate y ya quédate tranquilo. ¿Sí me escucharon los dos? ¡Híjula, no! Rayos y centellas, creo que no tenemos un ganador. Como dicen, winner, winner, chicken dinner. Esta creo que no es la ganadora. La cámara se sigue apagando. Es la segunda vez que me hace esto. Y apenas le está diciendo a los niños, ya duérmanse. Y les digo, oigan, no, no, o sea, como que no paran. Y volteo, la cámara está apagada. Dania, Sammy, tienen tantas cobijas, mi amor. Y ahí están peleando por una. Ahí hay otras, hay muchas en tu cuarto de Samuel, en el cuarto de Sammy. No les entiendo, ahí están peleándose por una miserable cobijita así. ¡Dámela! ¡No, tú dámela! Y tirándose patadas y luego, ahí hay más. ¡No tuve por ella! ¡No tuve por ella! Y es como, pues congélense los dos. Ya me voy. ¿Qué? What? ¿Ya me la vas a dar? Sí, ya te la voy a dar, nada más voy a ir acá al... ¡Hala! Ya acuéstense, ya, no estén peleando por una cobija. ¿Cómo se llama? ¿La madriguera? A la madriguera de los niños, ahí es donde fui. ¿No se lo sumen? No, yo no le he hecho nada. Ya. Yeah. Está muy loco esto, no me está gustando que se siga apagando la segunda vez. Pues bueno, andamos intentando grabar lo más clarito posible y lo mejor posible, pero creo que, les digo, creo que esta no es la ganadora. Ya me voy a ir, ¿ok? Nos vemos mañana. ¡Toodle, my friends! ¡Toodle! ¡Buenas noches! ¡O las barbas de mi tía Petunia!